Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn. Como resultado de una persecución y búsqueda, la Policía Nacional en conjunto con la militar se logró recuperar un vehículo que fue robado a un ciudadano en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. Inmediatamente posterior a la denuncia interpuesta por el afectado y guiado por la tecnología a través del GPS, elementos policiales realizaron un fuerte operativo de búsqueda en un sector de la Vía Olímpica de este vehículo color gris tipo pickup doble cabina. Según versión del afectado, dos tipos en una motocicleta a mano armada lo interceptaron a la altura de la colonia Kennedy. Luego de cometido el asalto, los delincuentes huyeron con el objetivo de ocultar el vehículo, el cual lo estacionaron al interior del taller de pintura Reconco, ubicado en la colonia Vía Olímpica. La policía tuvo que forcejar las puertas para ingresar al taller, donde luego de lograrlo se encontró también otros vehículos parcialmente desarmados y en el interior de uno de ellos se hallaba un costal conteniendo varios uniformes de reglamento policial. El resto de los vehículos son investigados por si existe denuncia de robo. Además, investiga la legalidad e identidad del dueño del taller. Con este operativo no se logró darle captura a ningún sospechoso por este delito. El que sí fue capturado fue este joven de nombre Ken Roy Valerio Angulo, originario de La Mosquitia, pero arrestado en la colonia Kennedy por la policía militar en posesión de varios blísteres conteniendo 25 piedras de supuesta crack. Fue remitido a la fiscalía para luego ser presentado al juzgado de lo penal de Tegucigalpa. Les informó Carlos Llanes. Más información de la patrulla nocturna hasta San Pedro Sula. Y en la ciudad industrial del país iniciamos la patrulla nocturna en la colonia Sinaí del sector Rivera Hernández cuando sujetos armados que se conducían a pie entraron a una vivienda y atacaron a balazos a una familia, quitándole la vida a una mujer e hiriendo al esposo. Testigos dijeron que solo escucharon varios disparos y que luego vieron a tres individuos huyendo del lugar a gran carrera. La fémina respondía al nombre de Edelmira Alaceri Galván Romero, de 41 años de edad. El esposo de la occisa fue trasladado hasta un centro asistencial de la ciudad. Autoridades policiales manifestaron que los supuestos hechores son miembros de una pandilla de la zona. Familiares expresaron que desconocen del por qué habrían atacado a sus parientes. Por otra parte, en la sala de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social fue ingresado de emergencia un miembro de la Policía Nacional, quien presentó una herida de arma de fuego en su pierna derecha. Según información policial, el agente Nolvin Giovanni Murillo llegó a visitar a su esposa, quien había dado a luz en ese centro asistencial, cuando en la recepción, al entregar su arma al personal de seguridad, la pistola se le disparó, hiriéndole en su pierna. Médicos de turno informaron que el agente está fuera de peligro. De milagro, un taxista que se conducía en estado de ebriedad logró quedar con vida cuando, al perder el control de su vehículo, cayó en una cuneta de agua pluvial, donde el brazo derecho quedó entre el concreto y el vehículo. El hombre fue auxiliado por agentes de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos. El rescate se realizó en la colonia Felipe Zelaya de esta ciudad. Y en otra información, el juzgado de turno envió a prisión a Danilo Alberto García, de 24 años de edad, tras responsabilizarlo de unas 16 denuncias de intento de homicidio contra testigos protegidos. Y continuamos con más información desde la ciudad de La Ceiba. Muchas gracias. Iniciamos la patrulla nocturna de hoy en el Cuerpo de Bomberos, en donde continúan con las reparaciones que se hacen en el edificio. Luis Romero, sargento del Cuerpo de Bomberos, nos da a conocer sobre este trabajo. Así es, Germán. Buenas noches. El día de hoy pues ya se integró lo que es el grupo de Infob, en los que están haciendo el trabajo social de soldadura en estructura metálica. Entonces los muchachos ya se integraron hoy. Y así pues otros trabajos que hemos estado realizando, como es el combate de abejas en el sector de la colonia Los Olivos, y trabajos que hemos estado realizando junto con los compañeros que están el día de hoy. Y este es el informe policial con el comisario Luis Alonso Bustamante. En la colonia El Sauce de esta ciudad se le dio detención al ciudadano José Esteban Oliva Pineda. A esta persona se le supone responsable de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, uso indebido de insignia policial, y se le investiga por el delito de robo de vehículos. Al momento de ser requerido se le encontró en posesión de dos vehículos y una motocicleta, los cuales están siendo investigados por presentar irregularidades, partes diversas de un vehículo desmantelado. Tres armas de fuego, una de ellas de uso exclusivo militar, estamos hablando de un fusil M16, una chapa de identificación policial serie 0775, y en el municipio de Tela se logró la detención de dos personas mediante allanamiento, quienes minutos antes habían robado una motocicleta a un ciudadano en la ciudad de Tela, misma que fue recuperada junto a dos motocicletas más que se está investigando su origen. Asimismo, se les decomisó un arma de fuego de uso comercial,
Y estas personas fueron remitidas a la Fiscalía y Ministerio Público por los delitos de lesiones y robo. Finalizamos así la patrulla nocturna de hoy. Gracias por su atención.